Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Estamos comenzando hoy con las principales novedades para el sector productivo, con un encuentro que se va a concretar en este mes de octubre y que realmente es muy importante. Encuentro Internacional de Riego, que nuevamente tiene como eje y como foco al INTA Manfredi. Todas las novedades, los distintos proyectos que en el ámbito del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, se vienen desarrollando, como por ejemplo el ya conocido proyecto de riego por goteo subterráneo y otras nuevas tecnologías para el riego, por supuesto, estarán presentes en el marco de este encuentro internacional. Aquiles Salinas, ingeniero agrónomo, INTA Manfredi, habla precisamente de la organización y de quienes van a estar anticipando parte del contenido de este importante congreso aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Bueno, la reunión internacional de riego va a ser aquí en la estación experimental de Manfredi los días 26 y 27 de octubre. Es una jornada que, bueno, además de la parte técnica de las disertaciones, hay una parte de stands. Que rápidamente, por suerte, se han cubierto. Hay más de 40 empresas que van a participar vendiendo sistemas de riego o tecnologías asociadas al riego. La reunión tiene como eslogan el uso eficiente del agua de riego, porque ya consideramos que es una obligación del regante regar en función a algo y no tirar agua. Para eso hemos preparado una serie de conferencias que incluso estamos llamándola riego de precisión, o riego de precisión, sí, porque uno de los temas va a ser el riego variable, es decir, hacerle una prescripción al equipo de riego para que, según las distintas características del lote, ya sea más arenoso o menos arenoso, automáticamente vaya modificando a medida que va avanzando la lámina que va aplicando. También en lo eficiente está en el sentido de que otra de las disertaciones está relacionada al uso de sensores para determinar los momentos de riego. Y los sensores no solo son sensores terrestres, sino el uso de los satélites para definir los momentos de riego. También acompañando la eficiencia, bueno, nuestro resultado de ya casi 5 años de goteo enterrado, además de la experiencia de un americano que va a venir a contar lo que, bueno, vienen llevando ellos adelante desde hace ya más de 15 años. Así que un paquete que, entre otros temas, involucra muchos temas de eficiencia, ¿no? Los productores saben que la campaña que se viene es una campaña relativamente con poca agua por la corriente climática que se avecina. Esto tendría que ser un indicio o un elemento indicativo como para que le presten atención a la cuestión del riego en esta temporada. Sí, más allá de la campaña que viene, la realidad es que gran parte, o la mayor parte de la región pampeana es una región subhúmeda, semiárida, donde la principal limitante es agua. Venimos de dos campañas niño, pero digamos son las excepciones. Normalmente, donde estemos produciendo, siempre va a haber déficit de agua. Por lo tanto, y esta campaña que viene parece que es niña débil, el agua es fundamental. Y bueno, hay muchos productores que tienen la posibilidad, y otros que podrían tener la posibilidad de regar, de algo que realmente responde en forma muy importante en rendimiento, ¿no? Tenemos zonas con ambiente de gran calidad, suelo de muy buena producción y lo que falta es el agua. Entonces, donde se puede aplicar agua, los resultados son inmediatos y de muy buenos. Salina, ¿cuántas hectáreas se riegan en la República Argentina y cuántas podrían regarse con el agua disponible? Bueno, hoy contabilizando lo que es cultivo extensivo, intensivo, hortícola, industrial y leñosos, vid, nogales y demás, estamos cerca de las 2.100.000 hectáreas. Aprovecho también para informar que en la reunión se va a lanzar el Plan Nacional de Riego, que tiene como objetivo duplicar esa superficie en una primera etapa, ¿no? Pasar a las 4 millones de hectáreas, de las cuales lo que es riego canalero, gran parte de ese incremento del área va a ser por mejoras en la eficiencia de aplicación. Y en la zona pampeana, como es riego por aspersión, va a estar asociado a nuevas perforaciones o nuevos emprendimientos.
Ligate STS es el herbicida de DuPont que brinda el mayor control residual de gramíneas anuales del mercado en barbecho de soja STS. Ligate STS. DuPont, líder en innovación tecnológica. Nos vamos a la pausa, pero en instantes. Este tema, que es realmente muy importante, vinculado a los biocombustibles, anticipamos de esta manera. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. En Mundo Agro, en el próximo bloque hablamos del crecimiento de la producción de biocombustibles, estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Pausa y seguimos. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés. Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. En este tramo de Mundo Agro vamos a hablar de biocombustibles. Algunas cuestiones vinculadas a mejoramiento del mercado, otras preponderantemente interesantes para la producción de biocombustibles, biodiesel en la República Argentina han mejorado y se está esperando, por sobre todas las cosas, que la Unión Europea habilite nuevamente la exportación de biocombustibles de la República Argentina hacia la comunidad. Pero en este caso vamos a ver de qué forma está evolucionando la mayor producción de biocombustible que se tenga noticias, de acuerdo a un estudio realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. El licenciado Ramiro Farías, del Departamento de Información Agroeconómica, nos da el siguiente detalle, el siguiente informe elaborado precisamente por la Bolsa de Cereales de Córdoba. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Licenciado Ramiro Farías, ¿han medido en la Bolsa de Cereales un crecimiento en la producción de biocombustibles en la República Argentina? Sí, tenemos dos productos, dos biocombustibles, que es el biodiesel y el bioetanol. Por el lado del biodiesel, en el primer semestre de 2016 la producción aumentó un 42%. Motorizado más que todo por el incremento de las exportaciones, que subieron un 150% respecto al primer semestre de 2015. Esta reactivación está relacionada con una reducción en las alícuotas que pesaban sobre sobre la exportación de este producto, y también por el reacomodamiento del mercado cambiario, digamos la unificación del mercado de cambios, que permitió recomponer parte de la rentabilidad que había perdido estas operaciones o este segmento del negocio.
Entonces ha ayudado a dinamizar nuevamente las ventas al exterior y esto ha traccionado la producción. Sin embargo, tenemos dos realidades diferentes dentro de este sector, porque las empresas pequeñas y medianas que enfocan su producción para el mercado interno han debido enfrentar un aumento de costo en dólares. El insumo principal, que es el aceite de soja, se encareció por la reducción de la alícuota en 5% respecto al año previo. Y además, otros costos que con el tema del tipo de cambio incrementaron. Entonces, eso les ha reducido la rentabilidad, a la vez que están en un contexto de poco dinamismo de la economía y este producto obviamente necesita o requiere de dinamismo de la economía interna para poder ubicar la producción. Entonces, este combo de factores hizo que las ventas al mercado interno cayeran un 10%, entonces tenemos empresas que están trabajando con márgenes negativos y esto no es sostenible en el tiempo porque, va a llevar a quebranto de estas empresas. Bien. En cuanto al crecimiento de la producción, ¿ha sido mayor en el caso del biodiesel sobre el bioetanol? Sí, el biodiesel aumentó 42% y el bioetanol aumentó un 6% respecto al primer semestre del año pasado, donde también tenemos una particularidad que es el etanol a base de maíz. En el segundo trimestre de este año cayó la producción. O sea, si bien a nivel semestre aumentó, durante los meses de abril, mayo y junio estaría cayendo, más que todo por cuestiones estacionales respecto a las condiciones climáticas que impidieron que la cosecha de maíz avanzara de manera normal. Que también afectó los precios, entonces es como que eso disminuyó la elaboración o la decisión de producir mayor cantidad de etanol a base de este insumo, obviamente. La relación de precio, ¿sí? ¿Cuántos litros son necesarios para comprar una tonelada de maíz? Llegó a un punto que se necesitaba aproximadamente un 60, un 70% del precio de litro de etanol se lo llevaba la tonelada de maíz, digamos. O sea que era un componente que se había hecho caro. Ahora, con la normalización de la cosecha en nuestro país, más la baja de precio por las buenas perspectivas que hay en Estados Unidos de la producción, hace que esa relación de precios relativos se haya nuevamente acercado a lo que es el promedio histórico. Así que eso por ahí ayuda a traccionar en los próximos meses nuevamente o a recomponer la producción. Y esto, por supuesto, está directamente vinculado a una mayor producción también de granos, a los cuales se les aplica agregado de valor y es, por supuesto, una muy buena noticia para el campo. Damos vuelta a la página. Hace días, en la Sociedad Rural de Jesús María y con la participación de diversas entidades, el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, también el Ministerio de Agroindustria de la Nación, la misma Sociedad Rural de Jesús María y entes vinculados a la actividad canalera en la provincia, realizaron una jornada especial para hablar de la conservación de suelos y cómo algunas políticas y algunas actividades productivas dejaron a mal traer precisamente los suelos en la provincia de Córdoba. Se han sacado muchas conclusiones, pero por sobre todas las cosas, varios técnicos brindaron su opinión acerca de lo que se ha hecho mal y de cómo también se han hecho algunas cosas bien para tratar de preservar la calidad del suelo y evitar la erosión. Gustavo Morís ha sido uno de los técnicos, en este caso representantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que disertó en este ámbito, es de la Cátedra de Manejo de Suelos y brindaba estos detalles acerca de cómo se viene trabajando en esta materia en la provincia en los últimos tiempos. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria.
porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Bueno, la situación actual, como lo mencionó en su momento el ingeniero Porcel de Peralta, es grave. Los deterioros de los suelos son importantes, a pesar de algunas técnicas que mejoraron la infiltración del suelo, como son la siembra directa. Evidentemente son técnicas que no alcanzan, sobre todo en zonas donde la pendiente genera o facilita los escurrimientos. Estamos lejos de estar en una situación de equilibrio en el suelo y con un franco deterioro que se viene agrandando o acentuando en estos últimos años, ¿no? Bien, desde la Facultad de Agronomía, que están viendo ustedes esta situación, ¿cuáles son las herramientas que tiene la institución como para tratar de morigerar esto, ¿no? Bueno, que no se agrave más. Básicamente es una institución de formación de gente. Entonces, lo que nosotros ya hemos tratado de hacer énfasis desde hace ya muchos años, ya más de 30 años, la cátedra en particular, la cátedra de manejo de suelo y agua, ha dado particular énfasis en lo que son las técnicas de conservación de suelo. Bien. La idea nuestra es formar futuros ingenieros que conozcan bien el problema y sepan la forma de encararlo. Es más, este año en particular hemos dado el primer curso de formación o de extensión para técnicos que estén interesados en tener formación en lo que son prácticas estructurales de conservación de suelo. Eso fue un curso que dimos durante 2 meses y, bueno, por lo menos la facultad ya sacó la primera camada de técnicos o extensionistas con alguna formación más específica en lo que son prácticas de control de erosión, ¿no? Si bien hay productores que han tomado conciencia y que están trabajando en su establecimiento, pero hay un porcentaje muy alto que no ha tomado conciencia todavía. ¿Qué puede hacer las autoridades oficiales como para apretar un poco más, que se tome conciencia, premiar al que está haciendo algo? ¿Se puede hacer algo en este sentido desde su óptica? Yo creo que fundamentalmente lo que hemos pecado en todos estos años en tomar a la conservación de suelo como o no considerarlo como una política de Estado. Yo creo que la importancia que tiene la degradación de los suelos de la provincia amerita darle prioridad y realmente ser contundente en cuanto a la difusión y la aplicación de herramientas que lleven a los productores y a los dueños de campo de entender el problema, ver que en realidad la conservación de suelos es un buen negocio. Le implica, sobre todo en esta región semiárida, mejorar la rentabilidad y evitar el riesgo productivo. Así que lo que falta es la comprensión, el entendimiento y ver que eso es algo que los beneficia particularmente a ellos y que es factible hacerlo y, reitero, es un muy buen negocio hacerlo. Cosa que todavía, evidentemente, no... Una falencia de los técnicos y una deuda que tenemos los técnicos que nos dedicamos a conservación es no poder haber tenido la capacidad de transmitir con suficiente entendimiento la importancia de ese problema en lo que es los sistemas productivos de la provincia, ¿no? Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Y después del testimonio de Gustavo Morís, nos vamos a la pausa. En instantes nada más, presentamos esta información vinculada al tema de las maquinarias. Para hacer frente a los efectos ocasionados por las inundaciones en la provincia, el gobierno puso en marcha un plan integral de infraestructura y sistematización de cuencas hídricas que ayudará a reducir y regular los altos niveles de agua en las zonas más afectadas del este y sudeste cordobés.
Para lograrlo, necesitamos de la ayuda de todos. Por eso, entre las acciones, se incluye la rotación de cultivos y su intensificación, que permitirá, a través del compromiso de productores rurales, consumir mayores volúmenes de agua y optimizar las condiciones de la tierra. Al mismo tiempo, se emprendió la mayor inversión anual histórica en obras hídricas, estimada en 550 millones de pesos, que comprende la construcción de microembalses de regulación y obras de canalización para la sistematización de cuencas rurales y la protección de cascos urbanos. Además, junto con consorcios camineros y de conservación de suelos, se están ejecutando obras como alteo de rutas y caminos rurales alternativos para ayudar al traslado de la producción, entre ellas la lechera, además de tareas para descomprimir escurrimientos hídricos. Estos trabajos permitirán mejorar la calidad de vida de los habitantes de Córdoba. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Maquinarias que tuvieron su representación con una importante empresa. Estamos hablando de Ariel Strumia, que se está preparando con todo para ser la representante de Pierobón. Esta firma estuvo presente en Santa Rosa Productiva. En instantes nada más, aquí en Mundo Agro. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Como ya te hemos contado, en Mundo Agro hay una empresa cordobesa, Ariel Strumia, que en Piquillín ya está preparando todo para tener su centro de ventas y de exposición de maquinaria Pierobón, las populares sembradoras que se construyen, que se fabrican allí en Cruz Alta y que van a tener su representación aquí en la zona centro-norte y este de la provincia de Córdoba, en Piquillín. Ariel Strumia está preparando todo precisamente para esta tarea. Pero con Carlos Strumia pudimos hablar de la participación de Ariel Strumia con Pierobón en la Expo Santa Rosa Productiva. Y allí, por supuesto, tuvimos la posibilidad de dialogar con Carlos y conocer las principales novedades de la compañía. Estamos desde Piquillín expandiéndonos a todo lo que es la zona para atender las sembradoras Pierobón, a todo como concesionario oficial para el centro y norte de Córdoba, con toda la estructura basada ya de Ariel Strumia en función de sus estaciones de servicio, o sea que está en Piquillín, en Las Peñas y en San Francisco. Por supuesto que la sede es Piquillín. Bien, sede que en estos momentos está construyendo ya su propio espacio para que tenga allí la exhibición y la venta de maquinaria. Claro, actualmente estamos funcionando dentro de la misma sala de repuestos agrícolas que Ariel Strumia tenía montada en Piquillín, pero nuestro concesionario, nuestra área, nuestro espacio ya está en construcción a la salida de Piquillín, a pocos metros, ya están iniciadas las obras y estimamos que a fin de año estamos inaugurando el nuevo concesionario con las comodidades que el cliente y el usuario de Pierobón necesita. Bueno, Carlos, recordanos que Pierobón es una marca de sembradoras que se construye, se fabrica en la provincia de Córdoba. Sí, es así. Pierobón, próxima a cumplir 60 años, viene de la localidad de Cruz Alta. Un producto de excelentísima calidad que ha presentado las principales innovaciones en lo que hace a sembradoras de los últimos tiempos. En un principio con el cuerpo de siembra sistema Filam, que es un cuerpo de siembra de doble disco plantador con filo interno y cubiertas niveladoras, pero con labio metálico. Esto redujo sustancialmente el desgaste prematuro de las piezas, pero fundamentalmente también
redujo el requerimiento de potencia de parte de los tractores que están al tiro. Esto fue medalla de plata en la innovación tecnológica, y luego de eso se dedicó mucho tiempo al sistema monodisco de siembra, donde diseñó el sistema DINSI de disco simple, pero está montado sobre paralelogramos deformable a cambio de los tradicionales brazos que utilizaban antes. Todo montado sobre rodamientos, ejes cambiables. O sea, un equipo muy versátil, muy sencillo y de bajísimo mantenimiento, que hoy es lo que más está exportando Pirobón. Bien, recordemos que todo este tipo de maquinaria siempre ha estado ajustada al diseño que realiza Pirobón en base a las necesidades de los productores. Sí, por supuesto. Pirobón tiene una vasta línea de sembradoras que cubren todas las necesidades del productor. O sea, ya sea en sistemas de plano inclinado, plano horizontal, neumática, por aspiración, o si no, por soplado, las sembradoras de alta capacidad de siembra, como son las TurboZen, y hoy con el lanzamiento de hace escasos días de la Turbo Planter, que es una máquina que es plegable, que es de muy fácil traslado y alta capacidad de semillas, porque estamos hablando que tiene 10.000 litros de capacidad en las tolvas y una autonomía espectacular. Bien. Con esto entonces hay una gama de productos que ustedes ya por catálogo, hasta que esté desarrollada la planta allí en Piquillín, ya ofrecen como venta todos los productos. Sí, por supuesto. De hecho, ya vamos a estar próximos a las entregas de las unidades nuevas vendidas. Y tenemos la propuesta en otras unidades. Casualmente nos ha llegado ya el convenio firmado con el Banco de la Nación Argentina, con una tasa del 12,5% anual a 36 meses fija, y que es realmente algo que no parece de esta época, ¿no es cierto? Una tasa de interés bajísima, con muchísimos beneficios. Y después hay otras bancas privadas que también han hecho sus propuestas y sus convenios con Pirobón también. Atención, ganaderos. El jueves 20 de octubre, la Sociedad Rural de Jesús María llega a San Francisco del Chañar. Con la participación de especialistas de renombre, estaremos ofreciendo una capacitación sobre el impacto de la sanidad en los rodeos de cría. Te esperamos en el Salón Municipal a partir de las 19 horas. Entrada libre y sin cargo. Con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos vamos a reencontrar en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda que todos los contenidos del programa se pueden ver en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.